se viene Martínez para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River. Martínez liquida el partido, señoras y señores. Se ha coronado campeón, señores. Un grupo de simpatizantes de River aquí en Villa del Rosario, bueno, un contacto con una filial de Córdoba Capital, unos chicos de Río Segundo también. Bueno, este domingo vamos a tener la posibilidad de tener las copas del campeón de América aquí en Villa del Rosario, a partir de las 14 horas en Plaza General Paz. Bueno, contactos con gente de Buenos Aires, esta filial de Córdoba Capital, salieron en gira por el interior del país, nos propusieron aquí a Villa del Rosario si estábamos de acuerdo, si podíamos armar, digamos, este evento. Y bueno, por eso es que las vamos a tener aquí este domingo a partir de las 2 de la tarde. Para el futuro hacer otras cosas, ¿no es cierto? Esto fue demasiado rápido, digamos. Hay muchos que tenemos la intención desde hace bastante tiempo de poder hacer una filial, una peña, algo aquí en Villa del Rosario, así que bueno, vamos a dar un puntapié inicial con esto, sino que bueno, hoy no, es un grupo, como te digo, de hinchas aquí en Villa del Rosario, pero hoy bueno, algunos están en su trabajo y qué sé yo, por eso estuve que venir yo. La Copa Sudamericana Intercontinental, la Libertadores, de la primera que ganó River, y la última ahora, nada más ni nada menos que ante Boca. Ah, no recordaba, o sea, a Boca le ganó la Libertadores, sí, ¿no? Exactamente, era el 2018. Bueno, la gente de la organización nos dijo que son esas las copas que van a traer, y bueno, y que toda la gente de Villa del Rosario, los hinchas de River particularmente, de Villa del Rosario y de la zona, van a poder apreciar aquí en nuestra plaza. ¿Para sacarse fotos va a tener un costo? ¿Cómo es? Tengo entendido que sí, es un pequeño costo, no se cobra entrada, nada, pero es un pequeño costo. Ellos aparte traen merchandising del club, ¿no es cierto? Que va a estar a la venta, por supuesto, para toda la gente que asista, y creo que sí, es un pequeño monto el derecho a la foto, digamos, nada más, para que tengan un buen recuerdo. Este domingo, desde las 14 horas, en Plaza General Paz, aproximadamente hasta las 20, 22 horas, nos dijeron que no tienen ningún problema. Se la personal y ahí se va, se viene Martínez para el gol, y va el tercero, y va el tercero, y va el tercero, y gol de River, gol de River.